La espera no dura para siempre. Ilustrado por Marieka Heinlen, traducido por Edgar Rojas. Tú esperas mucho tiempo. A veces esperas por cosas que son de poca importancia. Por algo pequeño para comer. Hasta que se termina la fila. Por tu turno en los columpios. A veces esperas por cosas importantes. Tu cumpleaños, tu fiesta favorita, por un viaje con tu familia. A veces esperas por cambios tanto pequeños como grandes. Por el nacimiento de un bebé, la germinación de una semilla, la incubación de un huevo. ¿Tú esperas por cosas que parecen tomar una eternidad, como creer y hacer algo bien? Todavía no. Ya casi. Seguiré intentándolo. Pero la espera no dura para siempre. La espera puede ser un momento para observar, escuchar y pensar, lo cual hace que la espera sea menos frustrante. Si te sientes de esta manera, ya estoy listo. No quiero esperar, estoy aburrido, ¿qué puedo hacer? Puedes utilizar tus ojos y tus oídos. Mira a tu alrededor. ¿Qué ves? ¿Qué te está mirando? La espera puede ser un momento para escuchar y observar. Tú puedes usar tus manos y tus pies. La espera puede ser el momento ideal para un juego divertido. Juego de rimas y palmadas, yo-yo, jugar a las cartas, jugar con pulseras de la amistad, menear los dedos de los pies, ensayar pasos de baile. Y puedes utilizar tu cabeza. La espera puede ser el momento para cantar y contar cuentos. Cantar una canción que te inventes. Imagínate, ¿qué sucedería si... Comienza a contar un cuento con "Érase una vez". Cuenta chistes y acertijos. Espera un momento y si tienes que estar en silencio, puedes intentar jugar con los laberintos, crucigramas, rompecabezas, hablar en voz baja o susurrar. Shh escribir una carta, dibujar o pintar. Para mantener la calma puedes decirte a ti mismo, yo puedo ser paciente y luego encontrar maneras para pasar el tiempo. Si te sientes inquieto, respira profundo y di, la espera no dura para siempre, la espera no dura para siempre. La anticipación hace parte de la espera. En lugar de aburrirte, piensa en las cosas que están por venir. Ya casi viene mi turno. Estoy seguro que el carrusel va a ser divertido. Espero que me llamen enseguida. Mientras esperas, las palabras que dices pueden hacer que el tiempo pase rápido o lento. Lo quiero de inmediato. Ya, ya, ya. ¡No! Deja de decir palabras quejumbrosas. Ah. Es muy largo para esperar. Intenta decir estas palabras mientras esperas. Yo estoy calmado y tengo paciencia. Vale la pena esperar por esto. Podemos quedarnos un rato más. La espera no dura para siempre. Es solo por un tiempo. Mira, sí si puedes esperar con una sonrisa. I read that one nearly perfectly. That's why I read the other part. <gasps> Just my voice.